con el propósito de fortalecer las relaciones entre instituciones, la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco, reconoció a sus más de 3.600 socios comunitarios, los cuales son un apoyo fundamental para la Casa de Estudios en el proceso de formación estudiantil. Es una forma de reconocer el trabajo colaborativo que han demostrado ellos hacia nuestra universidad y en especial hacia nuestros estudiantes. Para nosotros estas instancias son muy importantes porque es una pequeña muestra de agradecimiento que le podemos dar a ellos, porque gracias al trabajo conjunto que se realiza entre nuestros académicos y estos centros de prácticas que reciben nuestros alumnos, nos permiten aprender como universidad, que es lo más importante. Es una actividad enriquecedora en la que podemos destacar y reconocer a nuestros socios comunitarios que nos permiten aportar valor social, mejorar el perfil de egreso de nuestros estudiantes y, sobre todo, contribuir al bienestar de las comunidades en las que estamos insertas. Son socios comunitarios de las facultades en las que los estudiantes van a, mediante el ejercicio de sus prácticas profesionales, aportan al bienestar de las comunidades y contribuyen a reforzar los aprendizajes esperados de su perfil. Los socios comunitarios presentes en la ceremonia hicieron énfasis en la calidad de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chile, los cuales han destacado notablemente en pasantías y prácticas profesionales. Hace ya un par de años estamos trabajando junto con la universidad, en primera instancia con alumnos en práctica, y a medida que iba pasando el tiempo estos alumnos se han ido incorporando a las labores que nosotros realizamos en la Ruta 5. Primero, en la confianza que tenemos en esta universidad, la calidad de sus profesores, también de sus estudiantes que nosotros vemos día a día en la labor que realizan con nosotros. El Departamento de Igualdad de Género de la Municipalidad de Temuco tiene un trabajo muy rico y estratégico con la Universidad Autónoma, en un trabajo conjunto con los alumnos que se forman en materias de la psicología, trabajo social, de la abogacía, y trabajan como estudiantes en práctica en el Departamento de Igualdad de Género, y la verdad es que ha sido una alianza muy enriquecedora, tanto para la municipalidad y para las mujeres usuarias de la comuna en estas materias, así como también para los estudiantes, quienes adquieren estas herramientas del trabajo en la administración pública para el desarrollo de su carrera profesional en el futuro. Las autoridades de sede de la Casa de Estudios recalcaron su intención de continuar afianzando el trabajo colaborativo con los más de 3.600 socios comunitarios.